¡Viva el 14 de julio! Señor, perdone que le interrumpa, es un segundo. Nos gustaría hacerle una pregunta. Si no le importa. ¿Por qué baila todo el mundo esta noche? ¿No lo saben? No. Pero nos gustaría saberlo. Bueno, tengan en cuenta que es el 14 de julio. Lo que yo te he dicho. Siento seguir molestándole, señor, pero nos gustaría saber por qué todo el mundo baila el 14 de julio. Bueno, verán, yo creo que tiene algo que ver con la historia, pero exactamente no... Esperen un momento, le preguntaré a mi amigo. Oye, Jan, ¿sabes por qué celebramos el 14 de julio? ¿El 14 de julio? Oye, ¿tú sabes por qué celebramos el 14 de julio? Pues, ¿por qué celebramos el 14 de julio? Por lo de la Bastilla. Por lo de la Bastilla. Es por lo de la Bastilla. Sí, hombre, por lo de la Bastilla. Ya les dije que tenía algo que ver con la historia. Lo celebramos por lo de la Bastilla. Oh. ¿Qué es eso de la Bastilla? No lo sé. Esperen un momento, lo preguntaré. Déjelo, déjelo. Muchas gracias. Gracias. No hay de qué. Lo es, cariño. Ha sido muy sencillo averiguarlo. Muy sencillo. Me gusta saber por qué celebro las cosas. Espera. Tatiana, dijo la Bastilla. Sí, no lo sabes. Es el nombre de una estación de metro. ¿No te parece encantador que celebren una cosa así? No es encantador, es horrible. La Bastilla fue una prisión estatal bajo el último rey de Francia. Cayó en el siglo XVIII. Bueno, ¿qué cuando... diferencia hay en que cayera o saltara? Si los franceses quieren celebrar un terremoto. Es un poco raro, pero realmente encantador, ¿no crees? ¿Bailamos? No fue un terremoto, cariño. Fue una revolución. ¿Una qué? La Revolución Francesa. Mataron al rey y a los aristócratas. ¿Quieres decir igual que ocurrió en Rusia? Sí, Alteza. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, lo hiciste. Pero debiste haberlo hecho antes. ¿A qué estás esperando? ¿Crees que solo por complacerte me voy a pasar aquí la noche celebrando una revolución? ¡Vamos! ¿Mikhail? El príncipe Kaserov. Bien, espero que te hayas arrepentido, señora inteligente. París. Olvídate de mañana, ahí viene Michel. Le ruego. Amigos míos, ya está en la calle algo que todos deben saber. La nueva emisión de bonos del Banco de Santander. Y son canjeables por las acciones del propio Banco de Santander. Con la rebaja de 20 enteros, usted se puede favorecer. Es formidable, es formidable. No nos perdamos esta ocasión. Con intereses interesantes tendrá una buena rentabilidad. Es formidable, tengan presente bonos del Banco de Santander. Charles Bronson en Yo soy la justicia. Por el día era un respetable hombre de negocios. Por la noche se convertía en un verdugo implacable. Quiero limpiar la escoria de las calles. Si la policía no puede, yo lo haré. Porque yo soy la justicia. En las principales pantallas. Esta señal significa que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General de Carreteras, invertirá en 3 años 100.000 millones de pesetas en la conservación de nuestra red viaria, creando nuevos puestos de trabajo. Perdone las molestias. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Manos a la obra. El
mejor amigo del hombre. Nos acompaña, nos protege y para nosotros caza y rastrea. El perro, enciclopedia práctica. Todo cuanto necesita saber para criarlo, educarlo y cuidarlo. El perro, enciclopedia práctica. Con el número uno gratis, el número dos. Una obra de su fiel amigo, Ediciones Nuevamente. Le ruego me perdone, señora, pero quisiera saber... ¡Oh, no es posible! ¡Qué agradable sorpresa! No tenía idea de que su excelencia estuviera aquí. Si me permite, señor. Señora... ¿Cena usted con nosotros? Sí, cenaré aquí.